Hola, ¿qué tal? Esta es la síntesis deportiva del día 30 de abril del 2022. ¡Arrancamos! En el fútbol español, a falta de tres jornadas, el Real Madrid golea 4-0 al Español y se consagra nuevo monarca de la Liga. Con doblete de Rodrigo, además de un tanto de Marco Asensio y de Karim Benzema, los comandados por Carlo Ancelotti consiguieron su título 35 y continúan con la hegemonía del más ganador de España. Una lamentable noticia en el mundo futbolístico, ya que a la madrugada de este sábado se hizo oficial el fallecimiento de Mino Raiola. Representantes de múltiples futbolistas reconocidos en Europa, encargado administrativo de nombres como Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba y del mexicano Irving El Chucky Lozano. El agente italiano murió a los 54 años por un problema pulmonar que lo mantuvo internado en un hospital de Milán. Así lo confirmó su familia en redes sociales. Pasando a otras noticias, el Napoli venció 6-1 al Sassuolo en la jornada 35 de la Serie A. El mexicano Irving Lozano tuvo una espectacular actuación, luciéndose con el tercer gol de los napolitanos y asistiendo en una ocasión. Con este resultado, continúan en la pelea por el campeonato en Italia, además aseguraron puestos de Champions. En otro partido, el Wolverhampton perdió 3-0 ante el Brighton. El delantero de la selección mexicana, Raúl Jiménez, disputó los segundos 45 minutos. Este marcador aleja las aspiraciones de los Wolves por situarse en puestos de Europa League, debido a que en las últimas tres fechas tienen dos visitas complicadas con los líderes de la Premier League. Por último, este fin de semana se juega la última fecha de la Liga MX, definiendo qué equipos ingresan directo a la fiesta grande del fútbol mexicano, así como los clubes que estarán presentes en el repechaje. El partido más destacado será el Clásico Joven entre América y Cruz Azul. Hasta aquí la información deportiva. Yo soy Marco García. Hasta la próxima.